Dice aquí doña Elizabeth desde México, esto está muy interesante, puedo contratar un grupo musical secular para, bueno, ella dice checar, me imagino que es llevar serenata a mi esposo que es pastor. Pregunta al señor Juan Carlos. ¿Qué diría Juan Carlos? Híjole. Juan bueno. Carlos se las canta, eso sí se lo digo, él se las canta todita. Para que cante, llévelo para que cante. En el caso mío que me dé el micrófono no ocupa llevar a nadie, ¿verdad? Podemos hacer karaoke. Tenemos pruebas, pero mejor lo vamos así. Para mí es complicado porque hay que ver qué es la reacción del homenajeado, ¿verdad? Si le va a gustar o no que le hagan eso. ¿Verdad? Si yo le voy a dar algo a hermano Jonás o a Roger que no le va a gustar, si es la esposa, yo evitaría. Si yo, si yo le llevara a Juanita un trío que cante tres regalos, ¿cómo la ve usted? Tres regalos que no le regalan nada, toma serían los únicos tres regalos que le daría. Pero digamos que a Juanita quedaría altísimo. Vea, cuando yo me convertí, cuando yo me convertí hace más de 40 años, le llevamos serenata a mi novia y le cantamos Judas, no tiene precio tomar. O sea, eran canciones evangélicas. O sea, canciones cristianas, ni siquiera. Creo que la única que era permitida en esa época era Reloj, no marque las horas, creo que era Reloj, está en tu camino, algo así, una canción. Esa, la única que era como permitida. Pero estamos hablando de hace más de 40 años. Hoy en día, yo creo que... ¿Te acordás de Ken Leroy, que el amor de mi vida eres tú? Si no fuera por esas cancioncitas... Bueno, ya eso es otra época, sí, ya eso fue después. Sí. Entonces yo diría que uno podría hacerlo siempre y cuando... al pastor le guste. Sí, porque si no, el pastor, que es el homenajeado, va a poder sentirse ofendido. O sea, y más por la doña. Yo no vería problema, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con el testimonio, ¿verdad? Pero en sí no le veo ningún problema que alguien venga y le cante a uno. Hay canciones bonitas, hay canciones que a mí me gustan, algunas me traen recuerdos de mi niñez, y son canciones, ¿verdad?, bastante interesantes. Pero yo no vería problema en que se haga. Para aprender un poquito, a veces tu reticencia, es una palabra, tu reticencia ¿sí? hacia la música secular. Usted siempre dice, porque usted fue malo alguna vez, digamos, ¿ah? Usted anduvo en camino. Job, Pablo y yo, más o menos, el mismo nivel. digamos, ¿qué etapa de Job es la que yo necesitaría saber? Primero, ¿en el Señor? ¿Tu familia estaba en el Señor? ¿O? No, eran de la iglesia tradicional, pero yo me convertí a los 16 años. Entonces yo no conocí mucho de la profundidad de la maldad. Del pecado. Yo he sido siempre un good guy. Entonces, ¿por qué eso de que no, es que me acuerda que el digamos, la música? Porque a la gente de mi barrio, a la gente de mi pueblo, obviamente le hace remembranza a ciertas canciones, ¿verdad?, cuyo mensaje no es inspirador. Sí, pero es que ese argumento no sé si lo comparto con vos, porque, por ejemplo, si yo viví una vida de pecado y anduve en malos caminos, y ahora oigo una canción, ¿por qué me va a recordar de algo que fue feo? A mí no, pero a otra persona sí. Pero es que cada persona es diferente. No, hay gente que diciendo, sí pueda sentirse mal. Yo puedo escuchar. Escuche el argumento, escuche el argumento. Al final me puedo estar en desacuerdo, pero es que no quiero escuchar. Entonces, es el problema, que usted empieza con una posición. No. Estoy diciendo que claro que me acuerda al pasado. Sí. Por supuesto. Pero si aquel pasado... Es que quienes tenemos un presente en el Señor, ¿verdad? Es como que yo me coma un pedacillo de carne viejo y duro, ¿verdad?, en la vida del pasado, y ahora me traigan un bistec, un qué sé yo, ¿verdad?, esos argentinos y todo. Me traen, uno dice, no, hombre, ¿cómo voy a cambiar esto por esto? Pero entonces, si a mí me recuerda el pasado, pero me recuerda nociva fuchi, uy, qué asco. Sí, pues no. Ahora en Cristo es otra cosa. Es que usted lo presenta como. No, todo está que... igual, Jonás. Ah, pero entonces no están en Cristo, no están con la vida verdadera. Hablando de tentación, para muchas personas. Puede ser un problema. Mi papá, que estuvo en Alcohólicos Anónimos muchos años, él ya está con el Señor, pero su debilidad era el alcohol, a él, pero ni un confite que siquiera oliera, sí, ¿verdad? Se le podía acercar un dulce, ¿verdad? Ajá. Un chocolate. Pero fue muy fuerte. No, en serio. Y incluso la familia sabía que en cualquier contexto, nosotros ni siquiera, pero ni una copa de vino, nada, absolutamente nada, cuando él estaba presente, para evitar una tentación en la vida de él. Y pasó más de... ¿Usted quería ese ejemplo?
¿No le gusta? 40 años. Ese ejemplo no le gusta. Ese ejemplo sí me parece, está hablando de la música. Estamos hablando de música. No, es que hay personas que la música... Yo puedo escuchar canciones que yo escuché joven. La misma forma, no ya, para alguien le puede ser mal el contexto del licor. En el ejemplo tuyo estoy de acuerdo. No, es que hay personas que emocionalmente son débiles y les maltrata la mente, caen en depresiones, caen en muchas... No, es que hay que... No me entiendes. En el ejemplo tuyo estoy de acuerdo. Estoy diciendo que la música o algo así... Correcto. O sea, yo estoy diciendo que no me lleva a recuerdos bonitos. Si yo ahora estoy en el Señor, me lleva a recuerdos feos, y qué dicha que ahora yo no siento eso, no hago eso, no participo de eso. Ese es mi punto, que es mucho más valioso lo que tenemos ahora en el Señor que lo que alguien pudo haber tenido. Usted nació en el Evangelio, sí. Su vida siempre ha sido un hogar cristiano, usted no vivió en un hogar, digamos, de personas alcohólicas, oyendo algún contexto de música que evocaba a eso, que es estar en cantinas, estar lo que evocaba. Yo puedo escuchar algo y a mí no me afecta, puedo escuchar. A mí tampoco. Vos sos un ejemplo de Julio Jaramillo. Yo puedo estar escuchando Rondando tu esquina, que me ha dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, ¿verdad? Yo no siento nada. O sea, yo sí. Era una canción que yo escuchaba, que mi mamá me ponía desde los 8 años, seguramente, ¿verdad? Yo la escuchaba mañana, tarde y noche. ¿Qué más dice? ¿Qué más decía? Que me ha dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu cara. Casa, y esta canción. No, ¿y esta qué es? Y esta pasión. Que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? O sea, pero yo me acuerdo de que yo... Bueno, Orlando, ¿qué piensas? Yo sé de pequeñito, pero a mí no me afecta. Algunos, si así se supiera la Biblia. No, viendo el descarrío, de Juan Carlos, pues... No me imagino lo que pasó en diciembre durante la fiesta navideña. No, viera que no. Quizás todavía está bajo el efecto. Mira, eso es complicado, pero lo que se ha dicho es balanceado en mi sentir. Primeramente, que el Espíritu Santo guíe a la persona. Volver al pasado. Déjame darte algo que me pasó. No hace mucho, yo me topé con la música de una banda muy famosa en los años... cuando yo estaba en Egipto, y hubo una canción, La Ciudad de la Furia, esta banda famosísima, Soda Stereo, muchas personas que quizás escuchen esto la reconozcan. En esos tiempos, pues yo estaba en el rock, ¿verdad? Y americano y también así latino. Y te voy a confesar, ¿ok? Que me tomó muchos días, porque la memoria fue tan fuerte, yo nunca tuve problemas con alcohol, fumar, ni drogas, pero música rock, eso fue donde yo me iba a refugiar. Y te digo, don Jonás, todo el mundo que esté escuchando, me tomó días salir de la memoria, porque me trajo al pasado, y yo, ministro, estoy tratando de volver a orar y de leer la palabra y de estar en el espíritu. Y en verdad que no fue, me gustó la memoria, para serte honesto, porque fueron días en los que aunque había pecado, pues también hubieron cosas bonitas en mi experiencia. Y no quiero volver. Estamos hablando estamos hablando de tríos, estamos hablando de bueno, un grupo, dice ahí. Un grupo. Puede ser una banda, puede ser. ¿Quién va a llevar una música, una banda de rock a aquí una don Edwin Joseph hace un comentario. Dice, ¿puede agradarse un hombre de Dios con música secular? ¿Sería un regalo o una afrenta? Al hombre de Dios, trátese como hombre de Dios. Yo no sé, yo no me imagino llevándole una serenata a mi esposa e invitando a Marcos Witt para que cante, ¿verdad? Poderoso, no sé. Pero bueno, dice también, la esposa podrá cantar canciones que declaren su amor o gratitud a su esposo. Letras no seculares y sabiamente elegidas. ¿Cómo saber uno qué es secular, qué no es secular, Juan Carlos? O sea, si uno le está declarando el amor, o sea, ¿cómo va uno a determinar eso? Uno en la teoría estaría de acuerdo con esa persona. En la teoría estoy de acuerdo, sí, que hay que escogerla. Pero en la práctica es difícil. O sea, en la práctica va a ser difícil porque... O sea, si no es litúrgico, es secular. Cantar de los Cantares, por ejemplo. El himno nacional nadie lo podría cantar. El Cantar de los Cantares es un himno cántico, pero no todos pueden hablar así, ¿verdad? Tú, Gacela Graciosa, ¿verdad? Y un día lo leí mal y dije, Gacela Grasosa, ¿verdad? Bueno, ¿me entiendes? O sea, mira, aunque esté en la Biblia, yo no se lo puedo decir a alguien, ¿me entiendes? A mi esposa, no va, ¿verdad? Tus pelos son como manada de cabras, ¿verdad? Cuando se levanta, O sea, yo sí creo déjame darte una idea. Pero recuerda, es el esposo o la esposa. Yo sí quitaría a su hombre de Dios
porque aquí es el trato entre ella y él como esposos. La imagen como ministro es diferente. Está incluida en el paquete, obviamente, pero es diferente. Yo creo que es algo que ella le quiere dar a él. Y tengo que respetárselo. Orlando. Bueno, pero, ok, con balance, porque ni yo ni mi esposa nos damos cosas que nos sean de tropiezo, ni tampoco cosas que no sean buenas. Entonces, lógico, no solamente porque es pastor, sino porque es su esposo, es correcto, su ayuda idónea. Los dos, ayuda idónea a los dos. Entonces, la pregunta es un regalo que va a edificar, va a ser completo para la relación matrimonial, va a interrumpir su vida ministerial. Son preguntas que los dos deben de tener en cuenta. Ella no simplemente venir con esta sorpresa y meterlo a él de los años 2093 al 80, donde me pasó a mí, que no fue buena la experiencia. Entonces, ese regalo bueno, sí, ese es, sí, sí, glorifica a Dios, ayuda a la relación, etcétera, etcétera. Okay. Creo que hay suficiente argumento ahí que decida la persona. Aquí don Johnny Godínez, siguiendo con el tema este, hace un comentario con ahora que hablamos de la música. Dice, ¿y por qué? Si quiere ser romántico, no hace las canciones como hacía el rey David, en lugar de estar agarrando música mundana. ¿O sería que el rey David andaba copiando los cánticos mundanos? ¿Qué podrías decir, Juan Carlos? Bueno, sabemos que para la música se utilizaban melodías conocidas, ¿verdad? De hecho, algunas indicaciones como Sigionodo, Canción de la Paloma, era utilizando tonadas que ya eran conocidas por ellos. Pero es muy difícil crear una canción. Yo no podría crear una canción. O sea, honestamente, usted me dice, le pago y escriba así una canción. De ahí no, solo que fuera como Bad Bunny, ¿verdad? Pero no podría yo, ¿verdad? En sabiduría humana, poder crear una canción. Eso es demasiado difícil. Yo mejor le hablo de corazón a mi esposa y le puedo cantar algo que otro ya lo dijo, ¿verdad? Y como dice la canción, las palabras de amor que se repiten no pueden ser iguales, las invento. El mismo sonido tendrán todas, pero estas son para ti. Entonces yo cuando se las digo a mi esposa, se las digo a mi corazón, aunque la haya cantado otro antes. Pero ojalá pudiéramos crear canciones y ¿verdad? Y sería muy bonito. Pero es muy difícil, hermano. Para mí es imposible para... Hay mucha gente que tiene ese don y escribe, sí, y tiene, su talento está en esa línea. Pueden hacer un poema, yo no. Que uno puede aprovechar más bien el don que tienen, como un Juan Luis Guerra. Yo no sé si él canta. Pero es que todo es secular, o sea, está bien, hay canciones seculares. Digo que todo parte de ahí, ¿a dónde podemos hacer la división? Modas, ¿qué línea todas es? Todas las modas son seculares. Lo litúrgico, ¿qué línea es la secular? Pero sí, ¿cómo voy a comprar, voy a una tienda a comprarme ropa cristiana? No hay. No sé si hay. No sé. Hay escuelas, muchas son seculares. Nuestras escuelas son seculares, en donde mandamos a nuestros hijos, ¿verdad? Un avión, no va a tomar un avión que sea secular, un autobús que sea secular, un vuelo secular, un vuelo cristiano. O sea, sí, es como complicado. Yo trato de tener mucho cuidado porque vivimos en este mundo y cómo vamos a tratar correcto, de despegarnos de aquí, no sé. Sería lindo tener un barrio solo cristiano, ¿verdad? Un barrio, nada. No sé si sería lindo. No funciona. No funciona, don Jonás. ¿Por qué? Vea los monasterios, los conventos, las comunidades fracasan. Tal vez más difícil, ¿verdad? Sería porque en el cielo. Nos metemos mucho en la vida de los demás, los cristianos, ¿verdad? Para juzgar todo, cómo hacen, qué no hacen. Ay, qué Dios y todo. Tal vez, retiro lo dicho. Soy Kenny Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.